A veces parece triste todo esto, un poco melancólico, y pensamos que las cosas nunca van a mejorar. Nunca, nunca se den por vencidos, ni aún vencidos, porque siempre, todos los días, las cosas pueden cambiar para mejorar. Siempre están en ustedes la decisión de hacerlo. Simplemente no entren en el acuerdo a veces de otras personas que dicen, no se puede, sí se puede. Y ustedes pueden lograr realmente llegar a sus sueños, a sus metas. Nunca permitan que nadie pisotee sus sueños, jamás. Y como lo dije hace mucho tiempo, si realmente quieres volar, si realmente quieres ser libre, volarás soñador. Escondida, con miedo, con vergüenza, sintiendo que nadie me iba a comprender, que nadie me iba a aceptar, que iba a recibir el rechazo de todo mundo. Y quiero decirles que lo peor son tus miedos, donde todo se ve amplificado. A veces nos damos cuenta que cuando nos enfrentamos a esta realidad y nos atrevemos a salir realmente con nuestra alma ante todos los demás como somos y dejamos el miedo atrás, empiezan a verse tan pequeñas y la música empieza a cambiar. Empieza uno a sentir que hay que vivir el pasado, hay que vivir el ahora, y aquí está la solución de todo, en el ahora, de todos los momentos, de todos los días. Y hay que dejar simplemente los temores, esos lobos que nos están comiendo por dentro, que nos están asfixiando a veces. Déjenlo, atrévanse, sí se puede. Yo los animo realmente a que puedan lograr realizar sus propios sueños. Hoy estamos viviendo otra época, estamos viviendo una época de apertura. Aprovechenla, abran la puerta de su alma, dejen salir realmente esa emoción de poder vivir la vida.